Filtrado de modelo para ICC. Con ARCHICAD 14 se extiende la colaboración de diseño con un flujo de trabajo inteligente entre arquitectos e ingenieros. La tecnología ICC se pone al servicio de flujos de trabajo constatados que ayudan a consolidar las diferentes necesidades de los modelos BIM entre los arquitectos y las diferentes disciplinas de ingeniería. Veamos cómo el filtrado del modelo y la clasificación de sus elementos le ayudará en su día a día de manera muy sencilla en el intercambio de información con los ingenieros. Podemos ver todo el modelo de arquitectura en esta vista. Deseamos filtrar y exportar solo los elementos de estructura del proyecto para la coordinación con el ingeniero de estructuras. Con ARCHICAD 14, los tipos de elementos de estructura han sido designados como elementos portantes. Vamos a seleccionar la opción para ver solamente los elementos portantes en la ventana 3D. Echemos un vistazo más de cerca a estos elementos portantes en el modelo de arquitectura. Como podemos ver, por error el falso techo también está clasificado como un forjado portante. Veamos cómo podemos reparar esta inconsistencia. Seleccionaremos todos los falsos techos del modelo y los cambiamos de clasificación en un instante. La función de clasificación de elementos en ARCHICAD 14 no solo extiende los datos de elementos de construcción, sino que añade nuevas propiedades como por ejemplo los tipos de elementos IFC para definir mejor el mapeado del modelo para elementos BIM de ingeniería. Ahora vamos a usar la función estructural para clasificar los falsos techos como elementos sin carga, es decir, como tipos de elementos IFC, falsos techos. Como podemos ver, todos los falsos techos han desaparecido de la ventana 3D, ya que no están clasificados como elementos de carga. A continuación, exportaremos los elementos filtrados al ingeniero de estructuras que utiliza Revit Structure en este ejemplo. Con ARCHICAD 14 podemos exportar con un clic. Lo único que hay que hacer es elegir el traductor optimizado para la aplicación de los ingenieros y con un clic en guardar para exportar el modelo filtrado. Abramos Revit Structure y veamos cómo se muestra nuestra exportación del modelo de arquitectura. Como podemos ver, el modelo creado y filtrado con ARCHICAD 14 es totalmente idéntico al modelo abierto con Revit Structure.